que el código de barras tiene mayor utilidad que solo un requisito para vender en departamentales, me lleva una gran sorpresa y me parece que va a ser no solo una etiqueta, sino una gran herramienta para que yo pueda hacer crecer mi negocio. Soy diseñadora industrial y siempre quise diseñar joyería de plata. Mi marca nació hace 7 años en la ciudad de Cancún, con la finalidad de poder dar a los turistas este tipo de productos con más diseño, sobre todo al mercado europeo, que estaba en busca de productos que tuvieran mejor calidad y mucho más diseño. De ahí fuimos avanzando hasta poder tener ahora una marca registrada con un mercado que va creciendo día a día. Hemos ido creciendo paulatinamente. Ahora nuestro interés es llegar a un público más amplio y queremos participar ya de manera formal en tiendas de autoservicio, y ellas están solicitando el código de barras. Parece que es una buena oportunidad para formalizarse más. Yo estoy a favor de las empresas formales. Me parece que cuando el empresario empieza a buscar este tipo de servicios, no solo se compromete consigo mismo, sino también se compromete con quien está haciendo negocios.